Otra vez en el Club San Francisco. Vine a aprovechar que hay más de 600 chicos y hacerle un par de preguntitas. ¿Cuál es su jugador favorito y por qué Ronaldo? No. ¿Por qué me dijiste que el mejor equipo del mundo era Boca? No sé, porque juega bien. Sí. Me acabaste de decir que era de River y me estás diciendo que Boca juega bien. Sí, pero yo soy de River, pero yo, porque dice, Boca juega bien. Él tiene, a mi hermano le gusta Boca, yo soy de River, y pero yo siento que Boca juega mejor. Sí, Boca juega mejor, pero yo soy hincha de River. Me voy a morir. Yo soy de River, no me puedes decir esto. No te puedo creer. ¿Tienes el corazón partido? No, ya no tengo. Sí, yo te digo que, no, en serio, juega, ahora no juega mejor que River, pero antes, yo te digo que en la edad de Riquelme, en Palermo y eso, ahí le he superado. Bueno, pero ahora a River le puede dejar 5 a 1. ¿Sí? ¡Vamos River, carajo! ¡Vamos Boca! ¡Vamos, Río! ¡Vení! ¿Qué te pasó? Se me chimoteó, me puse nervioso. ¿Cuál es tu sueño como futbolista? Ser como Messi. ¡Messi! ¿De qué equipo sos? De Estudio Oleano. ¿Cuál es tu sueño como futbolista? Ser Cristiano Ronaldo. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí! ¿Messi y Cristiano? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? A ver. Messi. A ver, grite. ¡Messi! ¿Messi dijiste? ¿Dijiste Ronaldo? Ah, bueno, está bien. Qué agradable sujeto. Anaí, ¿cuál es tu sueño como futbolista? Jugar en la selección argentina. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. ¿Quién es el mejor jugador o la mejor jugadora? Jugador Messi. ¿Jugadora? Yamila Rodríguez. Grande. ¿Cuál es tu sueño como futbolista? Jugar en la Liga Argentina. ¿Y cuál es el mejor jugador? Messi. ¿Por qué me dijiste Ronaldo recién? ¡Oh, Dios! ¿Por qué me dijiste Ronaldo? ¿No? ¿Me dijiste sí? ¿No? Che, Enzo, vinimos a festejar acá que iban a ganar, ¿no? Que te pusiste de novio. Ah, pero jugué así una vez en mi partido. No, no vi tu partido. O sea, 2-0 perdiste, boludo. Vos viste que vine todo acá y estás jodiendo. Me están metiendo arena con los chicos, boludo. Con mentira, 2-0. O sea, cabecito enamorado, ¿no, papito? Y bueno, no se nos dio hoy, pero bueno. No se nos dio hoy, guarda, Messi. Pero ayer nosotros ganamos. Ay, bueno. Y esto fue Fútbol y Confusión.